Muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios, muchas veces queremos apartarnos de la presencia de Dios, muchas veces hemos sido rebeldes delante de Dios, muchas veces nosotros mismos tomamos decisiones que nos apartan cada vez más de la presencia de Jesucristo. Realmente la palabra de Dios nos enseña de que debemos de darle ese primer lugar a Dios. El primer mandamiento es que amemos a Dios sobre todas las cosas. Pero la misericordia de Dios es tan grande que ha puesto sus ojos en cada uno de nosotros, en ti y en mí, para que llevemos ese evangelio de salvación a las naciones, para que cada vez más lo conozcamos a Él, nos acerquemos a Él. Su palabra nos dice, yo quiero que vayamos a su palabra, que está en Hechos 26, 16, y dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Mira que la palabra de Dios nos lleva a que Él nos ha puesto como esos ministros para mostrar en cada uno de nosotros ese poder, para que podamos ser esos hijos esforzados, para que podamos ser esos hijos valientes, para que tengamos cada vez más el carácter de Cristo, para que andemos conforme al propósito de Dios y a la voluntad de Dios, para que seamos realmente esos ministros del reino de los cielos y cada vez más permitamos que el Espíritu Santo nos lleve a cada persona que Él quiere salvar, a los pecadores, a todas esas personas que están apartados de Cristo ahora. Ese es el mandato que Cristo tiene con cada uno de nosotros, que nos acerquemos a Dios para que Él nos dé el carácter, para que podamos llevar ese evangelio de salvación a cada una de esas personas en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que el único camino para llegar a Dios es por medio de Jesucristo. Hoy quiero invitarte para que cada vez más te acerques a Él, para que te des esa oportunidad, entregues tu corazón a Él, para que cada vez más entiendas y conozcas y aprendas de que apartados de Dios nada podemos hacer, de que apartados de Jesucristo no podemos hacer absolutamente nada. Hoy la invitación es que permitas que el Espíritu Santo te llene de su presencia y que cada vez más la gloria de Dios sea manifestada sobre ti. Por eso hoy en el nombre de Jesucristo te bendigo y declaro que la gloria de Dios reposa sobre tu vida, sobre cada una de tus áreas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.